Hi, teacher. Hi, how are you? Nice, fine. Llegando de Okay, trabajar. llegando, ¿eh? Pero qué bueno que se conectó temprano, mire. Solo nos faltan 5 minutos para que se conecten los demás. Sí, bueno, yo aquí he decidido hablarle ya porque tengo unas preguntas Ah, yes, tell me. referente a las tareas. Okay, tell me. Ajá, en la 5.13, que es como de escuchar un audio y es como y escribir luego en inglés para lo que, según lo que el audio dice o suena, como suena el audio. Y es la cinco Está bastante punto. complicado en como entender. Por Okay. ejemplo, yo solo escuché el de que está viendo TV. Los demás no alcanza a comprender cuando escucha el audio. Ajá. Y unos pasos, sí, supongo que va caminando, ¿verdad? Y hasta ahí, pero lo demás está complicado. Lo siente complicado. El Ajá. 5.13 es, ¿verdad? Ajá. Ok. Vaya, vamos, me voy a meter ahorita. Y la otra es Bueno. la 5.16. Y en esa el Que ahí sí estoy 5.16. nulo. Ah, ¿Ah? ok. En la 5.16 le ha costado mucho. También. Sí, no, estoy aquí, escucho, pero no sé qué es lo que hay que hacer Ok, con el déjeme nombre. ver. Vaya, entonces ahorita reviso. Porque, Déjeme ah, bueno, yo creo que igual voy adelantado porque si de eso no era 5.16, porque la clase de hoy usted dijo que nos iba a como enseñarnos cómo entender mejor una conversación, algo así parece. ver. Sí, cómo entender mejor una lectura. Una Eso lectura. vamos a ver ahora. Sí, la lectura. Vaya, la 5.16 es de que escuchan las así listen and read the conversation. Es la misma conversación que vamos a ver ahora. ¿Verdad que sí? Sí, eso es Ya. la misma conversación que vamos a ver ahora. Hoy lo va a sentir fácil, porque hoy vamos a trabajar con esta conversación que ustedes van a hacer. Y ahí dicen precisamente estas preguntas que están acá, las vamos a hacer ahora. Okay. Sí, precisamente esas preguntas. Por eso la he puesto ahí, porque vamos a trabajar plenamente con esto. Y al finalizar la Okay. clase, usted va a poder responder. Sí, Sí. porque bueno, ajá. Okay. Sí, ajá, por eso le digo, me adelanté entonces. Bueno, en la Sí, está bien. 5.13, ajá, es la de los sonidos que ahí sí. En la 5.13, ahorita reviso. Let me see. Solo quiero ver esta. La de la lectura. Déjeme ver. Number four. Katy's father. Number five. And six. John O'Brien. Ok. Vaya. Esta era la 5.16, ¿verdad? La última. Y la otra, la 5.13. Vaya, con la 5.13, como es de escuchar. Ahí sí solamente de escucharla varias veces. ¿Cuántas veces la ha escuchado usted para tratar de hacer este ejercicio? 3 veces. 3 veces. Vaya. Y si la pone más despacio, si pone el audio más despacio. Voy a ver si puedo. Ah, intenta ponerlo más despacio. Hagamos una cosa, porque la idea es que usted vaya afinando su oído. Entonces, al finalizar la clase, intenta escucharlo nuevamente 3 veces más. La primera vez va a ir tratando de asimilar todo lo que dice y va a ir viendo al mismo tiempo las preguntas. Al mismo tiempo que lo va escuchando, va leyendo las preguntas. Y trate ya la segunda vez de ir contestando. La primera vez solamente escuchando. Escuchar el audio y leer las preguntas. La segunda vez, escuchar el audio e irlas contestando. Y la tercera vez igual, escuchar el audio e irlas contestando. Y cuando ya las termine, me avisa. Y yo le voy a ayudar con esa parte. ¿Ya? Pero cuando Okay. terminemos la clase.
Okay. Sí, porque esto solamente es listening y listening. Entonces ahí ve usted, por ejemplo, la número 6 que dice, le dice, What's Mary doing? ¿Qué está haciendo Mary? Ahí el secreto es escuchar el verbo en la acción del verbo, que estábamos viendo el ING, ¿se acuerda? Sí. Ese es el secreto. Ahí va a decir, She's riding a bike. Por ejemplo, en número 6, She's riding a bike. Ella está. No, es que solo no dice nada, solo es como sonido. Por eso es que está complicado. Sí, pero ahí va usted escuchándolo, pero lo vamos a ver al final de la clase, ¿le parece? Está bien. Ok, tres veces más lo escucha y luego nos contactamos al nomás terminar la clase. En lo que va grabando la clase, entonces yo le ayudo con eso. Ok, y ya vamos a ver con los demás a ver si les ha costado o cómo van para ayudarles también. Ok. Now, how are you guys? Good evening. Good evening. How are you? Very good. Okay, this is our last class. This is Why? the end of the course, number one. And the next Next. ¿Cómo se dice módulo? Next course, next Next course. course. Yeah. Why are you leaving? I will stay in another course. Ah, okay. Okay, for you, I really there. thought Van a tener un nuevo teacher. No sé si va a ser hombre o mujer it. en el otro curso. Pero eso es bueno. ¿Saben por qué? Porque cada una tiene su forma de enseñar. Cada quien tiene formas diferentes de enseñar y ustedes necesitan escuchar otros sonidos, otras técnicas. Por eso son buenos los cambios. I feel so nervous about this. No, 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 para nada. Miren, ustedes van a hacer siempre lo mejor que puedan. Siempre lo mejor que puedan. Y la persona que les toque, que sea su maestro, igual los va a comprender y les va a ayudar a salir adelante. Okay. ¿Ya? Ustedes pregúntenle que si le pueden escribir al chat, que cómo pueden hacer si tienen alguna duda. El día que ella se presente, pregúntenle todo eso. A ver qué tan accesible sea, ¿verdad? Para ayudarles, porque hay muchos que sí ayudan. Y si ustedes pregúntenle si pueden contactarle en el transcurso del día, porque bien podría ser que no pueda por algún trabajo adicional que tenga, ¿verdad? Okay. Yo, en mi caso, el lugar de mi trabajo, yo tengo varias pausas, entonces en esas pausas hay muchos que me han escrito para preguntarme algo y yo les he contestado porque puedo hacerlo en mi trabajo, Ah, pero. si la vamos a molestar, entonces no se vaya a enojar después. No, 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 miren, cualquier cosa, ustedes tienen ahí mi número. Aunque yo no esté ya con ustedes dándoles clases, yo con mucho gusto les puedo seguir ayudando. Si Vale, tienen alguna duda, ustedes ya me se escriben. comprometió, ya lo hizo ¿Yes? Yes, there is no problem. de Sí, miren, sí tengo alumnos que les di los primeros módulos y de vez en cuando me escriben. mañana. Okay. Ahí nos va a ver Escriben. entonces de nuevo, ahí va a ver. Ya, y me dicen, mire, ayúdenos con esto. Vaya, les digo yo, y ya, ya les ayudo. Ya, entonces, ustedes ahí lo tienen. Cualquier cosa me Bye. pueden pedir ayuda, right? With the Thanks, second, Alan. ya. Yeah. Sí, entonces es bueno, los cambios son buenos. Sí, hoy es lunes para allá otro curso. Ya. Yeah. Pero posiblemente bien nos podemos ver en otros más adelante. Ah, Yes. eso, I don't tenía la know, duda, I'm not sí. sure. Tenía la duda, sí. Pero entonces, con cada módulo cambian siempre. O se mantienen algunas veces. Fíjese que casi siempre cambian, pero Ah. algunas veces sí podría ser que se repitan, no el mismo grupo, pero Ajá. algunos del grupo pueden estar en otro Ah. curso. Porque ya me pasó una vez que tuve otro curso en donde habían como cuatro alumnos ya conocidos, Ah, que me los pues encontré después. va a ver quién nos va a ver entonces. Entonces es posible, ¿verdad? Pero ahí O es sea, que. este grupo ya no va a estar para el siguiente módulo. ¿Cómo no? Podría ser que los mantengan o agreguen más compañeros o
Podría ser que los cambien también algunos. No sé, Oh, ¿verdad? Ahí como a ustedes les van a mandar la invitación siempre para el nuevo módulo, ustedes anótense todo, okay. ¿verdad? Sí, lo que sí les digo es que nunca dejen el curso. Sí. Aprovechen la oportunidad, sigan adelante. Miren que uno, si uno tiene que luchar por sus sueños. Y algo muy importante es que ustedes nunca dejen de soñar, persigan sus metas. Son cosas positivas que les van a ayudar para toda la vida. Nunca dejen de creer en ustedes mismos. Y si alguien les dice, ah, no, ustedes no pueden, ay, mira, yo estudié inglés y es bien difícil, yo ya no seguí. Mucha gente le puede decir eso, pero usted le va a decir, no, pero yo algo se me queda, yo voy a continuar. Porque algo se le queda en todas las clases, ¿verdad? No es que uno no entienda nada, no, algo se le queda. Y así es como usted va progresando. No hay peor lucha que la que uno no hace, que la que usted no intenta. Ya nosotros tenemos que luchar, tenemos que perseverar y aprovechar las oportunidades que se nos presentan en la vida. Porque muchas veces las oportunidades una vez llegan y después ya no, ¿ya? Por ejemplo, en este curso, las personas que no han sacado el 80% ni se han conectado el 80%, difícilmente les van a dar oportunidad en otro curso, a no ser que ellos presenten constancia de información de por qué, ¿verdad? De por qué no estuvieron. Ya depende de la administración que les dé oportunidad o no. Cierto. ¿Ya? Pero sí, lo bueno, lo que yo les digo es que sigan adelante y que nunca dejen de que las personas les digan que usted no puede hacer las cosas. ¿Ya? Son cosas negativas que mucha gente a veces, en vez de construir, destruye. ¿Ya? Pero no, ahí está nuestra mente. Ustedes ya vieron que tienen una mente brillante. Miren que han aprendido mucho. Me alegra tanto cuando ustedes se ponen a participar, intentan hacer las cosas, lo hacen muy bien, ¿ya? Y aunque les cuesta, ahí están luchando y eso es lo bueno. Quien no lucha no logra ser nadie en la vida, ¿verdad? En la vida todo cuesta, pero lo negativo sí no cuesta. Es lo que rapidito, ¿verdad? Agarra a la gente, pero lo positivo cuesta. Pero ahí es donde nosotros tenemos que poner toda nuestra energía, todo nuestro entusiasmo para seguir adelante, ¿verdad? Así es de que es de seguir, seguir y seguir. A veces dice, hay personas que dicen, ay, no, dicen, yo ya estoy muy viejo, dicen, no dicen muy adulto ni nada así, dicen, ya estoy muy viejo, ya estoy muy vieja para continuar. Ay, no, a mí ya no se me queda nada, dicen, ya no tengo cabeza para eso. ¿Han escuchado eso? ¿Verdad? Yo digo, si la cabeza está aquí, nuestra mente está intacta, entonces nosotros somos brillantes todos y todos podemos salir adelante. ¿Ya? Cada quien tiene su historia, su buena historia que contar. Y yo digo, de la mano de Dios todos somos vencedores. Y así como dice un versículo, dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La vida así es. Y es buenísimo. Fíjense que solo 2 minutos le robo. Yo tengo dos hijas. Entonces, yo me metí a la universidad hasta hoy adulta, porque primero las saqué a ellas. Mi meta era ellas. Cuando las saqué a ellas, me metí yo a la universidad. ¿De cuántos años creen que me metí? Me metí ya hoy adulta. Y yo dije, bueno, me voy a meter a la universidad, voy a ver cómo es. Era mi primera experiencia. Mi hija mayor, ella todavía estaba estudiando cuando yo me metí. Y con ella llevamos clases juntas, materias juntas. Y ni nos creían que éramos mamá e hija, que estábamos estudiando. Entonces, o sea, le decía a ella, ay, no, pero meterme a la universidad a estas alturas, pena me va a dar, le decía yo, porque solo jóvenes van a ver y solo yo adulta. No, si vas a ver cuántos adultos hay, me decía. Entonces, bueno, me metí y llevamos materias juntas, como les digo, con ella. Y gracias a Dios, cabal en el tiempo, en los 5 años, yo saqué todas mis materias, hice la especialización que se llevó 10 meses, la especialización, y gracias a Dios me gradué. Y todo es un esfuerzo.
Si yo les contara cómo hice para hacer mis tareas y todo, yo me desvelaba. Yo llegaba casi a las 9 de la noche de la universidad a mi casa. O sea, de salida de trabajo salía corriendo para la universidad para llegar a tiempo a recibir mis clases. Luego corría a la casa, llegaba solo a cenar casi a las 9 de la noche. Solo cenaba, me sentaba en la compu a hacer mis tareas hasta la madrugada, hasta la hora que las terminaba, porque en mi trabajo no tenía acceso a internet. Entonces era difícil, en el día yo no podía hacer tareas. Así saqué mi carrera y como le digo, todo esfuerzo vale la pena. Y como a mí me encanta estudiar, and then I am here, teaching. ¿Ya? There is delay. Era mi meta, yo quería y yo dije, no, yo quiero sacar teaching porque teníamos dos opciones para sacar una especialización, pero a mí siempre me ha gustado la enseñanza y yo dije, no, yo quiero enseñar y a eso me metí, Ah. and then I am here. ¿Ya? Por eso le Excelente digo, teacher. todo cuesta en la vida, pero ánimos, ánimos y nunca se decepcionen, sigan adelante, right? Thanks. Solo inglés, Okay. puede. ¿Ya? Solo inglés puede. Sí, solo inglés, saqué solo esa licenciatura. Hay licenciaturas que llevan Oh. varios idiomas, pero la mía fue solo inglés. Yo sentía que iba a ser Oh. más fácil solo el inglés para mí. Porque al inicio, como todos, tenía algo de temor. Quizás yo decía, saber cómo me va a costar ir a la universidad, saber qué voy a sentir, decía yo estando ahí. Pero ya cuando llegué y me encantó. Me encantó y fui de las personas que falté quizás en todo el año, solo cuando me enfermaba, quizás unas 6 veces falté a la universidad en los 5 años. Ya yo era de las que estaban a tiempo y todo. Fue por circunstancias graves, que fue cuando mis padres me faltaron. Durante ese camino duro, ellos me faltaron, por eso les digo, hay muchas dificultades que uno afronta, pero siempre hay que seguir adelante. Porque yo dije, en esos momentos que fueron tan duros, yo dije, bueno, ya no quiero continuar, me enfranqué, que ya no se me iba a quedar nada, porque sentía que mi cabeza estaba en otro mundo por lo que el duelo que tenía. Entonces, pero muchos compañeros me echaron la mano y me dijeron, no, venga, se le vamos a ayudar y todo. Entonces, y continué, porque yo dije, bueno, mis padres hubieran querido verme graduada, entonces yo tengo que seguir, ¿verdad? Entonces seguí, no paré, y gracias a Dios, ¿verdad? Estoy aquí enseñando. Entonces, continúo, ¿ya? Bien. Vaya, ahora de mi gran historia, vamos con la clase, ¿right? Okay. Wow. Ok, now le voy a enseñar algo bien bonito con las reading. Vamos aquí. Ay, let me see. Ok, ven la pantalla, ¿verdad? Yes. Ok, vaya. Les voy a enseñar para nosotros hacer una lectura. Hay dos técnicas que son muy importantes y muy bonitas. Una se llama scanning y la otra se llama skimming. Así, acá le voy a poner. Una se llama skimming. Bien. Esta, sí, skimming y la otra se llama scanning. Son dos técnicas. La primera, que es skimming, esta es una técnica que se usa como para repasar textos de manera ágil y más rápida, sin tener que leerlos por completo. Vamos a aplicar esta primer técnica, que es el skimming, en la lectura que tengo. Vaya, para el skimming, normalmente vamos a leer la primera línea y la última, cuando es un escrito completo. En este caso, aquí podemos, como es solamente una, aquí miren las primeras tres, es solamente una línea. De las primeras, miren la primera dice, Hi there, hi Meg, what are you doing? Pueden leer esta
La primera, como dice la primera, hi there. Hi there. Please, hi there. Please repeat Hi. after me. Hi there. Hi Hi there. there. Hi there. Ahora leamos esta. I'm sitting on my bed. I'm sitting on my bed. I'm sitting on my bed with my laptop. I'm sitting on my bed with my laptop. Dice, estoy sentada en mi cama con mi laptop. Ahora, vemos esta otra. What are you working on? Again, what are you working on? Luego leemos esta. Can you chat? I'm in an internet cafe. Internet cafe with my friend Carmen. Now here, they are all fine. They are all fine. ¿Ven bien la letra o quieren que se las haga más grande? Se ve bien, teacher. Se ve bien, okay. They are all fine. My father's working outside. Now here, John's not home. John's not home. He's playing soccer in the park. Now here, bye. Ahora, con solo esto que hemos leído, ¿de qué trata más o menos la lectura? Con lo que hemos leído nada más. ¿Han entendido algo? ¿De qué entienden? ¿De qué trata? Que una de ellas está estudiando con su laptop en su cama. Yes. Y la otra muchacha, bueno, igual en la imagen tiene que está con su compañera, con su amiga, tomando un café. Tomando un cibercafé. En un cibercafé. Vaya, al menos con lo poquito que leímos y con los dibujos, ustedes se orientan más o menos de qué trata la lectura, ¿verdad? A eso se llama skimming. Eso se llama skimming, que es un vistazo de lo que trata la lectura. Sin leer todo, leímos unas pocas partes. Acá si se fijaron, por ejemplo, en esto, I'm in an internet cafe with my friends Carmen. Como hasta ahí llega el punto aparte, miren el punto seguido, leímos hasta ahí, que es como que fuera el primer párrafo, la primera línea. Normalmente con el skimming se lee la primera línea y la última del párrafo. Aquí pues, son párrafos chiquititos, pero se lee la primera y la última, como el inicio y el final de cada párrafo, para comprender de qué trata la lectura. A eso le llamamos skimming. Ahora, ¿a qué le llamamos scanning? Scanning se le llama, esto consiste en buscar con la mirada por encima del texto la información. Por ejemplo, si tenemos algunas preguntas, así como acá, bueno, acá son una actividad que vamos a hacer, pero así como estas, aquí tenemos unas preguntas que dice, read the conversation. Then, answers these questions. Read the conversation. Then, answers these questions. Dice que lea la conversación y que responda las preguntas. Cuando ya usted leyó la conversación, podemos utilizar ya la técnica del scanning. El scanning es buscar la información específica. Por ejemplo, aquí tenemos ya una información específica. Dice,
Who is writing an essay? Who is writing an essay? What is the meaning of this question? ¿Quién está escribiendo un ensayo? ¿Y qué es un ensayo? Un ensayo puede ser una composición, una redacción de algo. Podría ser hasta una carta o una redacción, ¿ya? Dice, ¿quién está escribiendo un ensayo? Entonces, para poder encontrar la respuesta de esto, vamos a utilizar la técnica del scanning. Vamos a buscar donde diga writing an essay o que diga essay. Acá empecemos a leer desde arriba. Vayan viéndolo. Vayan leyendo despacio y vean donde diga essay. I am writing an essay for Spanish class. A essay for Spanish class. Here, miren. I'm writing an essay for Spanish class. Dice, estoy escribiendo un ensayo para la clase de español. ¿Ya? Entonces aquí dice, who is writing an essay? Aquí vamos a ver quién es la que, quién está escribiendo el ensayo. Tati. Es Katy. Vaya. Ahorita vamos a escuchar la conversación. Se la voy a poner dos veces y sigan la lectura. Escuchen el audio, igual al mismo tiempo van a ir leyendo. Y luego vamos a hacer la técnica del scamming completa. ¿Ya? Please pay attention to the pronunciation and the information, the complete information. La primera parte solamente es explicativo, ya le parece. Friends across a continent. Meg Martin and Kathy O'Brien chat online almost every day. Meg is an exchange student from the US. She is studying in Mexico. Kathy is in the US. Hi there. Hi, Meg. What are you doing? I'm sitting on my bed with my laptop computer. I'm doing my homework. What are you working on? I'm writing an essay for Spanish class. Can you chat? For a minute. Where are you? I'm in an internet cafe with my friend Carmen. I'm having coffee and she's reading a magazine. How is your family? They're all fine. My father's working outside. He's mowing the lawn. My mother is out shopping. Where's your brother? John's not home. He's playing soccer in the park. Oh, wait. My mother is home. She's calling me. I have to go. Okay, bye. Bye. Okay. Escuchan escucharon en el audio como que están cantando al final.
Yes. No. Yes. Ah, va. Es que, bueno, casi nunca pasa aquí en la colonia, pero aquí cerca hay una cancha y hay un culto. Y estaban cantando al momento de grabar el audio, entonces por eso se escucha, pero ya, yeah. Pero se escucha bien, ¿ve? Cuando... ¿Sí? Sí. No, yo pensé que era parte del audio. Ah, yo no. También. Así como se escucha al fondo, ¿verdad? Eso es. Ok, va, se lo voy a poner de nuevo. Igual para que le pongan atención. Friends across the continent, Meg Martin and Kathy O'Brien chat online almost every day. Meg is an exchange student from the U.S. She is studying in Mexico. Kathy is in the U.S. Hi there. Hi, Meg. What are you doing? I'm sitting on my bed with my laptop computer. I'm doing my homework. What are you working on? I'm writing an essay for Spanish class. Can you chat? For a minute. Where are you? I'm in an internet cafe with my friend Carmen. I'm having coffee, and she's reading a magazine. How is your family? They're all fine. My father's working outside. He's mowing the lawn. My mother is out shopping. Where's your brother? John's not home. He's playing soccer in the park. Oh, wait. My mother is home. She's calling me. I have to go. Okay, bye. Bye. Okay, now, can you tell me new words for you? ¿Qué palabras hay nuevas para ustedes acá? Para poder comprender bien el reading, vamos a primero sacar el vocabulario. ¿Qué palabras son nuevas para ustedes? Isai. ¿En cuál? Ah, eso, Isai. Yeah. Isai. Uh-huh. I'm writing an essay for essay. Spanish class. Essay es, significa ensayo o una composición. Composición o ensayo. Ya, yeah. Es una, digamos, una preparación de una clase, un reporte también puede ser. Un reporte. Another. Bed, what is the meaning of bed? Bed is cama. 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 Excellent. Yes. Sitting. And what it means mowing the lawn. Mowing the lawn, let me see. Yes, she's mowing the lawn. Mow es solamente es cortar. Pero aquí como lo convertimos en ing porque es una acción, dice aquí que él está cortando el césped.
Lawn es césped y mowing es cortar. Dice, he's mowing the lawn. Él está cortando el césped. Out, what is the meaning of out? Afuera. Fuera, oh. Yes. My mother is out shopping. Está anda fuera comprando. What other? Soccer, what is the meaning of soccer? Está jugando fútbol. Yes. Football, soccer is football. He's playing soccer in the park. Él está jugando fútbol en el parque. What is the meaning of wait? Tell me. Magazine. Magazine is revista. It means revista. She is reading a magazine. Ella está leyendo una revista. Miren, es ella, ve. She's... Ella es Carmen. She's reading a magazine. How is your family? What is the meaning of how is your family? How is your family? ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo está su familia? Aquí el how es como una W question, ¿verdad? Que es what, where, which, and how. ¿Cómo está su familia? They are all fine. They are all fine. What is the meaning of this? Why? What? They are all fine. They are all fine. Todos están bien. Todos están bien. Todos están bien. Yeah. Another? Calling? She's calling me. Ella está llamándome. Ella está llamándome. Deja. I have to go. Me tengo que ir. Me tengo que ir. Yeah. Now, first, Megum. Hi there. What is the meaning of this one? Hi there. Eso significa hola. Estás. Hi there. Hola significa las dos cosas. Hi there, ese es como un saludo informal, pero que la mayoría contesta formalmente. Hi there, como que dice hola, hola, hi there, ¿ya? Hi Meg, le dice ella, hi Meg, what are you doing? ¿Qué estás haciendo? What are you doing? I'm sitting on my bed with my laptop computer. Estoy sentada en mi cama con mi computadora, con mi laptop o con mi computadora. I'm doing my homework. I'm doing my homework. Estoy haciendo mi... What is the meaning of homework? Tarea, ¿verdad? I'm doing my homework. What are you working on? What are you working on? ¿Qué estás trabajando? ¿En qué estás trabajando? ¿En qué estás trabajando? I'm writing an essay for Spanish class. Estoy escribiendo un ensayo para o un reporte para mi clase de español. Can you chat? What is the meaning of this one? ¿Puedes chatear? Can you chat? ¿Puedes chatear? El can acá es lo estamos utilizando como pregunta. Eso solamente, can también significa lata. Lata, como las latas de gaseosa. A can of soda, una lata de gaseosa, una lata de soda. Pero también es un verbo que significa poder. ¿Puede usted? Entonces aquí dice, can you chat? ¿Puedes chatear? ¿Puedes chatear? ¿Qué le dice ella? Por un minuto, for a minute. For a minute. Por un minuto. Where are you? Le dice. What is the meaning of where are you? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Where are you?
y le dice, I'm in an internet cafe with my friend Carmen. Estoy en el café internet con mi amiga Carmen. I'm having coffee. ¿Estoy qué? Tomando un café. Estoy tomando un café. I'm having coffee. Estoy tomando café. And she's reading a magazine. Y ella está leyendo una revista. Aquí está, mire, ella está bebiendo café. Ella está leyendo una. Tres o dos. Una revista. How is your family? ¿Cómo está tu familia? They are all fine. Ellos están bien. My father's working outside. Mi padre está trabajando fuera. He's moving the lawn. Él está moviendo el césped. O está cortando más bien el césped. My mother is out shopping. Mi mamá está fuera comprando o fuera de compras. Where's your brother? Where's your brother? ¿Dónde está tu hermano? Young's not home. What is the meaning of this? Young's not home. John no está en casa. John no está en casa. He's playing soccer in the park. ¿Dónde está ahí? Jugando fútbol en el parque. Jugando fútbol en el parque. Oh, wait. What is the meaning of wait? Oh, espera. Espera. Yes, espera. Oh, le dice espera. Oh, wait, espera. My mother is home. Mi mamá está en casa. My mother is home. She's calling me. Ella está llamándome. I have to go. Espera, le dice mi mamá está en casa. Ella me está llamando. Tengo que ir. I have to go. Tengo que ir. Okay, bye, le dice Megan. Bye, le dice ella. Yeah. Then I need two volunteers to read this information. Volunteers, one girl and one boy. Please. Who help me? Come on. Me. Mary. Mary. Thanks, Mary. Mary Ann? Me. Me. Who is me? Okay. Hi. Okay. Start. Maria, start. Okay. Hi there. Hi, Meg. What are you doing? I am sitting on my bed with my laptop computer. I'm doing my homework. What are you working on? I am writing an essay for a Spanish class. Can you chat? For a minute. Where are you? I'm in an internet cafe with my friend Carmen. I'm having coffee. And she's reading a magazine. How is your family? They're all fine. My father working outside. He's moving the lawn. My mother is out shopping. Where's your brother? John not home. He's playing soccer in the park. Oh, wait. My mother is home. She calling me. I have to go. Okay. Bye. Bye. Okay. Thanks for your participation. Now, we continue with the questions. Read the conversation, then answers the question. In number one, who is writing an essay? Who? What is the meaning of who? ¿Quién? ¿Quién? Who is writing an essay? ¿Quién está escribiendo un ensayo? Catio. Okay, yes, Catio. Now. Reading a magazine. Who is reading a magazine? Meg. Meg. Meg.
Here. Who is having coffee? Megan. En la número 3 no, no, en la número 3 nos equivocamos, espérame, no es esa. Okay. Number 2 is Meg. Megan. Who is having coffee? Megan. Number 3. Who is reading a magazine? Carmen. Carmen, right? Number 3 is Carmen. Now. Number 4. Who is working outside? ¿Quién es? Working outside. Katy, what? Working outside. Katy's fathers. Vaya, aquí les voy a explicar algo. Katy's fathers. Okay, pay attention, please. Aquí vamos a poner que es el papá de Kathy, ¿verdad? El papá de Kathy. Entonces, ¿cómo vamos a decir de? Es esa apóstrofe y esa letra S. Significa de. Cuando ustedes vean un nombre, así como acá, que dice Kathy, le pone la apóstrofe y la S, eso se convierte en de, como que dice de. Father. Entonces aquí dice el padre de Kathy. ¿Yes? El padre de Kathy. ¿Ya? It's like a name of restaurant, right? Repeat, please. It's like a name of restaurant name, right? Yes, yes. In some cases, it's okay. Now, continues. In number five, number five. Who is shopping? Mother Kathy. Vaya, aquí sería Kathy's. Es lo mismo que estamos viendo. Mire, Kathy. Kathy's mother. Mother. What is the meaning of in Spanish? Kathy's. La mamá de Kathy. Aquí le ponemos la O porque el apellido de ella es O'Brien. Kathy O'Brien. Por eso le ponemos la O. Tell me. El 10 ha dicho, se la diera. Casi se produce como con una F. Casi. Y es como Z. Casi, porque lleva TH. Siempre que vemos la letra TH, la pronunciamos como Z, así, con la lengua en medio de los dos dientes. Así, Casi. Kathy, mother's Kathy. Okay. En este caso es Kathy's mother. Kathy's mother. Y acá Kathy's father. Okay. El papá de Kathy. Y aquí la mamá de Kathy. Yes. Number 6. Who is playing soccer? Kathy. No. Read the information again. Young. And who is young? Her brother. Yes. And then is Kathy's brother. Yeah? Yeah. What is his name? ¿Cómo se llama él, el hermano de Kathy? John. Yes. And then Kathy's brother, el hermano de Kathy. ¿Ya? Yeah? Yes. El hermano de Kathy. Ya. Yeah. Okay. Do you have any questions for this information? Yes. Vea que en el inglés casi siempre cuando se pronuncia el nombre de una persona se utilizan los verbos y no el nombre, ¿verdad? Como que se elimina el nombre y en la conversación se utiliza el verbo, los verbos. Sí, pero tell me one example.
Como que diga, quiero ver. Si se está hablando de ella, no dice el nombre de la persona, por decirlo así, va. Como que yo me refiera de Ah, Alex o de ya. José, sino Es que dice. así. Es así. Aquí le Ya no explico. pronuncia el nombre. Es de ambas formas. Por ejemplo, Ajá. Mary is beautiful. Mary is beautiful. María es linda. Ajá. And she is Ajá. beautiful. Aquí lo vamos a poner. She is beautiful. Vaya, aquí mencionamos el nombre, decimos María es linda. Y aquí Claro. la mencionamos como el sujeto. She, ¿ya? She is beautiful. Nos estamos refiriendo a ella siempre. She is beautiful. Ella es linda. Ok. Another example. He is, vamos a poner Miguel. Miguel is very smart. Miguel es muy inteligente. Y decimos, Thank you. he is very smart. Vaya, mire. Miguel is very smart. And he is very smart. Both sentences are the same. The difference is that in the first example, we use name. In the second, we use Pronombre. subject. Subject. Subject, yes. Yeah. En el primero usamos el nombre y después el sujeto. Sujeto. ¿Ya? ¿Esa es su pregunta? Sí, no, Yes. es algo que había notado en el inglés, que muchas veces no pronuncian el nombre, sino que el verbo se usa el Yes. he, y cosas así. Sí, así es. Utilizamos cualquiera de los dos. ¿Verdad? Okay. Gracias. Ok, you're welcome. Now, do you have another question? Teacher, Yes. you see, we have a guest. Yes. Which one? Tell me. I think is the daughter, Alejandra. Ah, let me see, Alejandra. Let me see. We have a new guest. Ah, va a su Alejandra, the question. Pregúntele a Alejandra. Si es de ella, pregúntele. ¿Cómo le preguntamos a Alejandra? ¿Qué? Perdón. Y sí, Alejandra. Jonathan needed to know if is she your daughter? Yes. Okay. What is her Yes, name? my daughter. Ask her, pregúntele acerca de la niña. ¡Ay, es tan so cute! Ok, ask her, pregúntele a Alejandra acerca de la niña. What is What's the her name name? What is, Or the baby, her name? repeat the question. What is her name? ¿Cuál es su Yeah. nombre? She's name es Fernanda. Her name is Her Fernanda. name es Fernanda. Ok, ask, pregúntele más. How old is she? How old is she? 2 years old. Oh. She is 2 years old. Okay, what else? Ask her, pregúntenle, ask her. What is Hola. her favorite color? Interesting. Is pink. And blue. Pink, pink and blue. Oh, and then are pink and blue. Son They are pink and blue colors. pink and blue. Excellent. Another question to Alejandra. What she like? What's she like? ¿Cuáles son sus características? What's she like? Is She imperative. She is imperative. imperative, angry, happy, and very smart. Oh, It's like mother.
Is she the same to you? Yes. Okay. Another questions for Alejandra. She likes Barbie or another dolls. Perdón, no escuché. She likes Barbie. Las muñequitas. Ah, ¿qué es lo que le gusta a los muñecos? No, si le gusta las Barbies. Ah, no, no. Is she likes Barbies? No. No. Ah, and then what kind of dolls she prefers? The bear. No sé cómo decirlo, pero le gusta más que todo los carritos, cosas así. And then what is her favorite toy? ¿Cuál es su juguete favorito? What is her favorite toy? His favorite toy is bear or cars Her favorite toys are cars and bear. And bear. Ah, okay. What other question? What is your middle name? What is her? Her middle name. Her middle name. Mm-hmm. Mia. Mia. Oh. She's cute. Yes, she's cute. Another question. She likes candy. No, eat candies. Ah, okay. She likes candy. Ah, okay. Mm-hmm. Okay, she dislikes candies. Another question? Okay, practice English. Okay. She's cute. Say bye to baby. Alejandra's baby. Okay. Bye. Bye, Mia. Bye, Mia. Bye. Okay. Now continue with class activity. Imagine you are having an online chat. Imagínese que usted está teniendo una conversación en línea. Van a poner, where are you? ¿Dónde está usted? ¿Con quién está? Who are you chatting with? ¿Con quién está chateando? Escriba una conversación corta. Puede ser una conversación de seis líneas. Ok, seis líneas. You have only, let me see, o unas cuatro líneas. Ustedes decidan de cuatro a seis líneas. Una conversación corta. Pueden sacar algo de información de acá. Aquí se lo voy a dejar. Solo de 3 a 4 minutos tienen para hacerlo porque ya va a terminar la hora. ¿Ya? Hagan una pequeña conversación. Pongan letra A y letra B. Que uno es usted y el otro es la otra persona con la que está chateando. ¿Right? Ok, in your notebook.
Write in your notebook. Okay. Okay, Jonathan, please tell us your conversation. Okay. Okay. The first person is Tom, and the second person is Jerry. Tom. I started. Here. Yeah. Tom and Jerry. Yeah. Tom. Ah, Tom. Tom. And the letter B is Jerry. Yeah. Okay. Tell us your conversation. Okay, I started. Hi Tom. Hi Jerry. Hi Tom. Hi Jerry. Hi Jerry. What are you doing, Jerry? Aquí lo voy a poner sola. What are you doing? What are you doing, Jerry? I'm planning my vacation. Where are you going? I'm planning my vacation. Yeah. Where are you going? Where are you going? Yeah. I go to the beach in Acapulco. I'm going to the beach, to the Acapulco beach. Ah, okay. Acapulco beach. Okay. Excellent. Vaya, aquí miren las estructuras que él utilizó, los saludos. Hi, Tom. Hi, Jerry. What are you doing, Jerry? ¿Qué estás haciendo? I'm planning my vacations. Estoy planeando mis vacaciones. Aquí, where are you going? ¿Dónde irás? Acá pusimos esa estructura porque es la que hemos visto, pero acá tendríamos que utilizar otra estructura que sería el futuro, porque estamos hablando ya del futuro, ¿ya? Pero como no les he enseñado esa parte, se los he puesto así. Ya que el going to también se utiliza para un futuro cercano. Sería aquí, I'm going to go, para ponerlo más completo, para un futuro cercano. I'm going to go to the Acapulco beach. Así sería como un futuro cercano. Dice, where are you go? ¿Dónde vas? Entonces le dice, iré a la playa de Acapulco. I'm going to go to Acapulco beach. Solo que esa estructura todavía no la hemos visto. ¿Ya? Pero así sería. Ok. Vaya, nos vamos a quedar hasta aquí porque necesito preguntarles cómo vamos con la plataforma. Ya nos quedan solamente 2 minutos. ¿Ya? Ahora, ¿cómo vamos con la plataforma? ¿Ya terminaron o están a punto de terminar los ejercicios? Almost finish. Almost finish. Yeah. Recuerden que a nomás terminar los ejercicios, ustedes los envían para que les puedan mandar el diploma. El diploma se lo van a mandar siempre a través de su correo. Ustedes lo pueden imprimir. Algo muy importante es que el material extra que les he enviado, sáquenlo de ahí de su sitio, del grupo grupal, porque ese siempre lo eliminan. Entonces, no. Pásenlo a su computadora para que lo tengan, para que sigan estudiando posteriormente. Sáquenlos ahora si pueden, porque si los grupos los quitan para ponerlos después a ustedes en el otro grupo del nuevo curso que van a estar. ¿Ya? Entonces, eso es importante. ¿Han tenido dificultades? Ya con alguien ya platiqué sobre un ejercicio que le está costando. Al finalizar la clase le voy a ayudar con eso. ¿Los demás cómo van? ¿Con todos los demás ejercicios? Tienen que terminarlo completo ahora y o mañana más tardar para que lo envíen y les puedan dar su diploma. Okay, teacher.
¿Ya? Hay unos que son de listening, de escuchar. Eso tienen que escucharlo varias veces. Tranquilos, escúchenlo varias veces, traten de ir haciendo los ejercicios, de ir analizando lo que están escuchando y de analizar cuál es la respuesta. A veces aparece el espacio de llenar en blanco y más adelante hay otro comentario. Se van a basar en la parte del comentario para que puedan entender cuál es la posible respuesta. ¿Ya? Cualquier duda me pueden escribir siempre para poder ayudarles si tienen dudas con los ejercicios, a manera que cumplan con el tiempo esperado, ¿verdad? Y pues de mi parte siempre felicitarlos también porque yo sé que llegan cansados de trabajar y con todo el esfuerzo. Ustedes están siempre en la clase con todos los ánimos, ¿verdad? Las pilas puestas. Yo los he visto bien animados desde que empezamos el grupo y eso es bueno. Eso es bueno porque ustedes se están aprendiendo, no se sienten estresados, sino que les he dado la confianza de que se suelten a hablar, ¿ya? Y así es como se aprende, la práctica, practicando. No dejen de leer, aunque todavía no les avisen del otro curso, léanlo, el material extra que les he enviado y todas las clases que tienen ya en su compu, ¿verdad? Entonces, léanlo y que no traten de analizar, de irse aprendiendo todas las estructuras que vimos, de qué es lo que va primero, qué es lo que va después, para que puedan entenderlo y no se les olvide. Right? Ok, de mi parte pues ha sido todo, ¿verdad? Es un placer conocerlos y me siento satisfecha de haberles ayudado. It has been a pleasure for me to meet you and share my knowledge with you. Never give it up, never give it up. Nunca se den por vencidos. ¿Ya? Thanks a lot. Ok, Thank you. en continuous learning, continuous working. Continúen aprendiendo. ¿Ya? No se vayan a detener. ¿Ok? Bravo. Thanks for coming and have a nice night. Good night, everyone. Ok, Thank good you. Good night. Bye bye. night. Good Good night. night. God bless you. Good night. Okay. Okay.